visita que hemos estado esperando es nada menos que Roberto Godoy. Bienvenido, Roberto. No, muchísimas gracias a ustedes. El placer es completamente mío, pues que me den la oportunidad de traerles a deleitar los sabores que Margarita Mirazón nos permite tener al cocinar una carne con ella. Delicioso. Yo te quiero decir que hoy sí ya puedo decir yo que lo comprobé. Ya comprobé que queda deliciosa la carne con Margarita Mirazón y que no se quema. Solo decir deliciosa y se hace la boca. Me parece bien. La verdad que ustedes tienen que quitarse el miedo. Ya que ustedes se lo quitaron, yo quiero invitar pues a las amas de casa que nos están ahí viendo ahí en casa, o los caballeros también, amantes de la cocina, que se quiten el miedo de cocinar con Margarita Mirazón, porque Margarita Mirazón nos deja un sabor delicioso, no se quema, un aroma exquisito, y cocinamos hasta aún con un poco menos de cantidad de sodio. Sí, sí, y Vero está ahí con las presentaciones de Margarita Mirazón, porque realmente le da ese rico sabor a nuestras comidas, no se quema, lo cual es una ventaja, y realmente le da hasta un bonito color. Ni salpica ni nada de eso, que no nos gusta en la cocina. Para nada, o sea, normalmente siempre sufrimos las quemadas porque siempre estamos comiendo con la pinza porque nos va a soltar aceite. ¿Y saben qué? Hoy es buen momento para comprobarlo. Usted, señora ama de casa, usted, caballero que le encanta cocinar, en la tienda de la esquina, no tiene que ir muy lejos para ir a comprar su Margarita Mirazón, y hoy mismo, por la noche, puede comprobar que la carne no se quema, queda deliciosa y le va a encantar a toda la familia. ¿Saben qué? No se diga más. No se diga más. Mejor probemos la carne que traje hoy con Margarita Mirazón. Y esta es una versión... Hoy me traje... una versión de picadita de lo que yo quería. Que vos querías. Qué cosa más deliciosa. Es más práctico, para los partidos de fútbol. Los partidos de fútbol, la juntada entre amigos. Algunas reuniones que a veces a la tarde-noche, que nos juntamos temprano, antes de la cena, quedan muy bien. Sí, riquísimo. ¿Sabes lo que me gusta? Que la textura no queda grasosa. No es esa grasa para en nada. La carne. Queda... Solamente tiene Margarita Mirazón. O sea, es el sabor que tenemos es el de la margarina. Margarita Mirazón, delicioso. Nada más. No lo hemos condimentado con absolutamente nada. No hay necesidad porque la Margarita Mirazón le da ese delicioso sabor. Y por cierto, esta la cociné pues con Mirazón maíz, que le da también ese sabor a maíz muy rico. Rico. Pero mira, Regina. Yo sé, yo te voy a interrumpir tu bocadillo. Hoy te toca a ti. Te quiero invitar a que vayas a la cabina de Mirazón para que grabes ya tu jingle y vayas a rockear como toda una rockstar. Yo quiero ver eso. Mamá rockera, Regina Cañas. Y lo mejor de eso es que es tan pegajosa que la gente puede llegar a la Plaza Central este domingo 27 a partir de las 3 de la tarde hasta las 6 para que sean mamás rockeras. Así es, sería en la Plaza de Galerías el día 27, domingo 27, a partir de las 3 hasta las 6 de la tarde. Y ustedes tendrán la posibilidad de grabar su jingle, al igual que lo han hecho estas tres bellezas. Yo ya lo voy a poner en Facebook para ver cuántos likes. Igual pueden hacer todas esas madres que se acerquen ese día y tener ese recuerdo. Gracias, Roberto. No, gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un placer. Y muchas gracias a ustedes también. Nosotros nos quedamos degustando, ya volvemos. Dejen.